¿Sabes qué? No, no sé nada, me va a ir horrible mañana. Estoy muy mal. Pero ya no importa. No, en serio, ya no importa. ¿Aló? ¡Oh, hola! ¿Qué? Ah, quería vernos mañana. Ya, bueno, voy para allá, a esa hora. Ya. Ok, sí, ya, está bien. Bueno, mañana nos vemos. Ya, adiós. Bueno, voy a ir a una cafetería mañana. Ya, voy a seguir con esto todavía. Ok. Voy a estar listo mañana. Voy a ver a mi amigo. Bueno, hace cuánto no lo veo, pero bueno. Felipe ya debería estar acá. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Felipe, hola. ¡Ay, Dios mío! Oye, ten mucho cuidado con tu celular, en serio, amigo. Sí. Ay, Dios mío, mi teléfono, debería tener mucho cuidado. Bueno, tienes razón. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto que no nos vemos? Todo bien, gracias. Oye, ¿qué quieres pedir? Déjame ver. Creo que quiero un café con leche. ¿Está bien? Yo también tomaré un café con leche. Sí. Este lugar es agradable. ¿Has estado aquí antes? Sí, Carlos. Hemos venido aquí muchas veces juntos. Ah, ¿de verdad? No lo recuerdo. Bueno, no importa. Siempre es divertido salir con mi mejor amigo. Caballeros, aquí están los café con leches. Aquí están, así que, bueno, disfruten. Oh, muchas gracias. Oh, gracias. Ay, delicioso. Adoro este lugar. Sí, ya lo dijiste hace un minuto. ¿Ay, lo dije? No lo recuerdo. Está bien, no te preocupes, solo disfrutemos. Hay que distraernos un poco. Nada, está bien. Sí, está muy delicioso. Bueno, te voy a contar un poco cómo ha estado mi día. Yo, en realidad, lo pasé muy bien, la verdad, fue todo. Bueno, he estado muy estresado con mi trabajo. Yo me dedico a vender pizza y en realidad lo detesto, Dios mío. Lo detesto, pero es lo único que tengo para, bueno, conseguir platita. Sí, pasa. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira la hora! ¡Oh, Dios mío! Tenía que estar en una reunión. ¿En serio? ¿Pero acabamos de llegar acá? Sí, lo sé, pero olvidé por completo de algo muy importante. Bueno, entonces ve a tu reunión importante y yo pago. Al final solo pedimos café con leche y solo una galletita nomás. ¡Ay, gracias! Bueno, lo lamento igual por terminar así. Pero nos vemos después. Nos vemos seguido. Adiós, amigo. Ay, adiós, amigo. Adiós. Adiós. ¿Qué fue eso? Siempre es lo mismo con Carlos. Pero al menos siempre está entretenido. Caballero, ¿usted va a pagar? Sí, voy a pagar. Está bien. Aquí está la cuenta. ¿Cómo ha pasado el tiempo, ah? Ya no es tan como antes. Ya no es como ver a mi amigo seguido. Ya no es como... Vaya. Pero bueno. ¿Ah? ¡Oh, Carlos! ¡Hola, Carlos! ¡Hola, Felipe! Oye, disculpa igual por hoy día. Ya sé que yo te invité y al final yo te dejé allí y... Bueno, tú pagaste igual, lo siento. No te preocupes, Carlos. Siempre has sido el rey de las reuniones sorpresa. Bueno, aunque al final yo tuve que pagar, pero... Bueno, ya sabes por qué. Ah, ya. Pero... Me alegra que aún estés dispuesto a... Va a pasar un tiempo conmigo así, de amigo, a pesar de eso. Sí, ha cambiado mucho desde
que solíamos vernos aquí casi todos los días. Ahora ambos estamos tan ocupados con el trabajo y nuestras responsabilidades. Sí. A veces extraño en esos tiempos donde salíamos, nos reíamos, lo pasábamos bien y además hueveábamos, como siempre. Y además riéndonos y sin preocupaciones. Aunque las cosas han cambiado, sigo valorando mucho nuestra amistad. Carlos, aunque no nos veamos tan seguidos como antes, sigue siendo especial. Tienes razón, Felipe. Aunque ahora estemos ocupados, siempre es genial saber que puedo contar contigo. Por nuestra amistad y por los momentos que compartiremos, sin importar cuán ocupados estamos. Salud. Y gracias por seguir siendo mi amigo. Y a pesar de mi despistez constante. Eso hace que nuestra amistad sea única. Ah, concha. Bueno, nos vemos. Adiós. Bueno, ya no te estaré molestando. Adiós. No me molesta. Bueno, que estés bien. If you ride with me, I got a word for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes.